Es muy común aquí en México que exista entre las personas un mal historial crediticio. Es decir, la mayor parte de las personas está dentro de buró de crédito y aún no lo sabe. Lo importante no es estar o no estar dentro de buró de crédito, lo importante es saber que tienes un buen historial crediticio o bien que estás teniendo o estás generando un mal historial de crédito frente a las instituciones. En este video te voy a platicar acerca de cómo puedes solucionar los temas de cuando te llegas a atrasar en tus deudas, ya sea a través de un crédito personal, a través de una tarjeta de crédito o bien una tarjeta departamental. ¿Qué pasa cuando nosotros, claro, iniciamos obteniendo estos productos y vamos pagando, vamos generando un buen historial crediticio dentro del buró de crédito? Pero ¿qué pasa cuando se nos ocurre, o bueno, no se nos ocurre, sino por fortuna de la vida, pues te puedes quedar desempleado o puedes quedar sobreendeudado porque bajaron tu nivel salarial o tus ingresos bajaron? Entonces, esto nos mete a una situación donde terminamos entrando a un mal historial de crédito, es decir, estamos generando un historial de deudas. En este video te voy a platicar tanto qué puedes hacer cuando estás iniciando a tener un mal historial crediticio o bien cuando ya la deuda ha pasado más de 6 meses, un año, si ya han participado ya algún despacho de cobranza. ¿Qué hacer con esos despachos de cobranza? Está bien que te estén llamando, que estén llamando a tus familiares. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Eso lo vamos a ver en este video. Y bueno, pues hay muchas dudas también sobre si te pueden embargar, si te pueden, si se pueden cobrar con algo estas instituciones. Y también, pues bueno, ¿cuáles serían esas leyes que te protegen? Y también, ¿cuáles serían esas opciones en caso de que por, pues no sé, por mala suerte, pues no puedas pagar tus deudas y tengas que hacer algo en relación a tal vez esperar hasta que buró de crédito pues limpie ese historial que hayas tenido en alguno de los productos financieros? Quédate en este video. Recuerda, mi nombre es Javier Vázquez. Ahora en este nuevo canal de economía, finanzas y el sector inmobiliario. Así que te invito a que te suscribas si lo que quieres es recibir información financiera de economía del sector inmobiliario. Y bueno, pues para que se active la campanita, para que se active también tu suscripción. Y bueno, pues si quieres que siga haciendo más videos, pues ayúdame con darle un like a este video. Y bueno, pues comenzamos. Para entrar a buró de crédito es muy sencillo, solamente tienes que adquirir una deuda o un crédito o algo que te haga estar pagando un cierto servicio de manera frecuente. Esto puede ser una línea telefónica, esto puede ser una tarjeta departamental y muy comúnmente pues iniciamos nuestra vida en el instrumento o en la utilización de instrumentos financieros, pues cuando nos ofrecen este tipo de productos, puede ser desde la universidad o cuando encontramos nuestro primer empleo. ¿Qué pasa con estos instrumentos? Lo decía al inicio del video, hay muy mala cultura financiera dentro de México y eso es lo que hace que aun cuando existen muy buenos productos financieros por parte de las instituciones, sea muy común que las personas caigan en realizar o caigan en crear un mal historial de crédito. Y esto se empieza a dar porque pues obviamente comienzas a rebasar lo que puedes pagar en deudas, porque te puedes quedar sin empleo o por diferentes factores. ¿Qué vamos a ver cuando nosotros revisamos nuestro buró de crédito? Porque bueno, ya que nosotros hemos aceptado una deuda, hemos ido pagando, pues y empezamos a no pagar,
pues es cuando realmente nos interesa saber, pues, qué es lo que viene dentro de esa hoja de buró de crédito, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a leer? ¿Cómo es que las instituciones nos califican? Y más allá de cómo nos califican las instituciones, saber que buró de crédito, pues, es una empresa que depende de las demás instituciones privadas que ofrece un servicio a estas instituciones para dar un reporte de cómo los clientes, pues, bueno, manejan el pago de sus deudas. Entonces, partiendo de esto, cuando tú ya tienes una deuda y estás pagando y quieres saber si le estás pagando bien o quieres revisar si no te han metido un gol por ahí, ¿no? Porque hay mucha gente que utiliza la falsificación de los documentos personales y a veces pues, te puede meter una deuda, tú no puedes saber. Y es importante que tú revises este buró de crédito y es más importante que lo entiendas. En otro video te voy a explicar pues paso a paso ese saber del buró de crédito y los puntos que debes de tomar en cuenta. Para este video solamente es importante que sepas que bueno, que en este historial o bueno, en este buró de crédito viene un historial de tus generales, de tu información general, viene un historial de las cuentas que tú adquieres, de las tarjetas de crédito que tú adquieres, de los préstamos, de los créditos de auto, de los créditos hipotecarios, hasta de los impuestos que no has pagado, pueden aparecer dentro de este buró. Cuando pues tú estás pagando bien y revisas tu buró, te vas a poder dar cuenta que tienes pues una cierta calificación y también tienes algunos puntos. Esos puntos son para que tú sepas cómo te está calificando el buró de crédito. Y si tienes más allá de 600, pues es porque eres un muy buen pagador y has manejado bien estos instrumentos. Por otro lado, viene todo el historial de las deudas y de los créditos que has adquirido en un determinado periodo, a partir desde el primero. Y bueno, en esta parte te puedes dar cuenta que cada una de estas cuentas tiene una calificación, tiene un 1, un 2, un 3 al lado, es decir, de este lado se encuentra el nombre de la deuda y en el otro extremo se encuentra la calificación de cómo has ido a pagar o cuál es la historia que ha tenido de pago esa deuda que adquiriste con cierta institución. Nos empezamos a preocupar, claro, cuando estas calificaciones van de un 2 a un 3 a un 4 a un 5, porque cada vez que te ponen esos números en una cuenta que tú hayas adquirido es porque estás dejando de pagarla. Entonces, lo importante de revisar tu buró de crédito es saber que una, no tienes casillas en rojo y la otra es ver que no tengas números 2, 3, 4, porque eso se va a leer como si estuvieras dejando de pagar tus deudas y de inmediato, pues obviamente el buró de crédito va a lanzar una alerta para que las demás empresas o las demás instituciones cierren el canal para que te puedan seguir ofreciendo créditos. Te digo, la verdad es que a mí a veces se me hace una trampa. Hay mucha gente, en mi caso, por ejemplo, yo en algún momento obtuve una tarjeta departamental, obtuve también líneas telefónicas y por no saber y por no tener el conocimiento de cómo manejar este tipo de créditos, pues lo único que haces es ir sobreendeudarte y básicamente si no cuentas con la solvencia, pues terminas generando un mal historial de crédito por cantidades mínimas, ¿no? O sea, es muy importante que sepas cómo leer ese buró, que sepas qué pasa si dejas de pagar esa deuda y cuáles son los montos de las deudas que estás dejando de pagar. Ahora, es importante que sepamos que no solo existe Buró de Crédito como una empresa que da seguimiento a este historial, también existe otra empresa que se llama Círculo de Crédito y se dedica exactamente a lo mismo, a llevar un historial de tus cuentas para dar pues cuentas de este historial a las instituciones y que esto sea un referente para que las instituciones te sigan otorgando créditos. Sabiendo el tema de los puntos, sabiendo el tema de los colores rojos y verdes que aparecen en tu buró de crédito especial y sabiendo que eso indicaría el que estés retrasando en una deuda, pues nos llevaría a preguntarnos, pues, ¿qué es lo que va a pasar si yo dejo de pagar mi deuda? Y en primer lugar, pues, todo lleva un proceso.
Entonces, si la institución se da cuenta que dejas de pagar, seguramente te va a comenzar a llamar para saber y para ver que en los próximos días comiences a pagar esa deuda. En ese momento tienes la capacidad de buscar una renegociación sabiendo que si ya no vas a pagar, pues expongas tu caso real a la institución y veas las opciones que te pueden dar para que esto no te lleve a retrasos en buro de crédito. Pero si esto ya te rebasó y la institución ya se cansó de marcarte a ti y a tus familiares o a las personas que dejaste como referencias, pues te va a vender, o bueno, va a vender tu deuda a un despacho de cobranza. Este despacho de cobranza se va a encargar de, obviamente, de una manera educada, de recordarte que tienes una deuda con un banco o con una institución que te ha hecho un préstamo con tu tarjeta de crédito. Esto pasa porque los mismos bancos tienen estos despachos de cobranza para poder lograr, pues, recuperar alguna parte del adeudo, sabiendo que ya por estadística sabemos que las personas que entran a buró de crédito y dejan de pagar, por lo general ya no van a regresar a pagar a la institución original. Entonces, es muy importante que sepas que cuando ya estás dentro de ese despacho, pues ese despacho te va a renegociar la deuda y obviamente, pues también es un factor importante para que tú puedas saber si vas a tener la capacidad de pagar tus créditos o si de plano pues vas a estar generando un mal historial de crédito y aparte de eso pues te vas a echar a un despacho de cobranza que por lo general te van a estar llamando a ti y a tus familiares en el tiempo en el que se llegue a pagar la deuda o se llegue a realizar una quita. Ahora, como te comenté, yo pasé por una situación en la que de joven, pues dejé de pagar mis tarjetas departamentales y mis tarjetas de crédito, así como líneas de teléfono que tenía. En realidad, parte de mi fracaso para endeudarme, pues fue que varias de mis deudas las adquirí con tiendas departamentales. Yo tenía aproximadamente 20, 22 años y bueno, en ese tiempo se me ocurrió obtener una tarjeta de crédito CNA, la comencé a utilizar y no solo era porque pues una no llevaba el registro de las deudas que yo estaba adquiriendo y la otra eran deudas impulsivas, o sea, realmente yo me gastaba mi dinero pues en lo que tienes a la mano, que son pues comida o la otra que es ropa. Y básicamente, pues por no saber manejar este tipo de tarjetas, pues me meto en un problema, el cual pues me lleva a tener un mal historial en buró de crédito, que al pasar del tiempo, obviamente, pues logré llegar a acuerdos con la institución financiera original y bueno, pues pude continuar con un buen historial de crédito. Por una segunda vez volví a caer en la trampa. Y bueno, pues esto me pasa cuando yo comienzo a trabajar en un banco. Y claro, derivado a que yo quería pues salirme de mi trabajo y quería emprender, pues básicamente tuve que salirme con ciertas deudas que al paso del tiempo, pues yo me di cuenta que una, las instituciones pues habían vendido a los despachos de cobranza esas deudas. Y esos despachos pues comenzaron también a ser a mí un tipo de extorsión, pues básicamente no existían en ese tiempo las actuales leyes que te permiten proteger sobre ese tipo de abusos. Actualmente puedes denunciar o puedes acercarte a la Profeco para que puedas pues sí, denunciar estas malas prácticas de las instituciones que son responsables de los departamentos de cobranza y que, bueno, pues tienen un cierto horario, tienen unas ciertas formas, con el fin de que, obviamente, pues tú no te niegues a pagar la deuda, ¿no? En realidad, hay muy pocos casos donde puede existir el que alguien vaya a la cárcel o que se le haga un embargo. Bueno, se te haría un embargo si dejaras en garantía algo, ya sea tuyo o de alguien más. Pero en el caso de, por ejemplo, productos tan básicos como podría ser una tarjeta departamental, una tarjeta de crédito, una línea de teléfono,
tal vez hasta un crédito de auto, que es posible que en el crédito de auto sí te puedan recoger el vehículo, tal vez en una tarjeta de crédito o en créditos personales que las instituciones te dan con toda su confianza, no hay una forma de llevarte a juicio a menos de que tú, pues obviamente, negaras que no tienes una deuda, que si se lleva un registro, pues es innegable. Sabiendo esto, pues obviamente, pues no te van a meter a la cárcel, no vas a tener alguna repercusión por parte de la institución y por otro lado, pues bueno, si te ves en la necesidad, que pues no es malo, ¿no? O sea, al final de cuentas, el que estés en buró de crédito con un mal historial, pues no muchas veces depende de nosotros, por eso hablo mucho de esa cultura financiera. Porque si en realidad nos dieran educación sobre cómo utilizar estos instrumentos, serían menos las personas que caeríamos en esta trampa, utilizaríamos estos instrumentos de una mejor manera y obviamente aprovecharíamos otros, como lo son los seguros, donde podríamos realmente pues utilizarlos de forma eficiente y no siempre pensar que estos instrumentos son instrumentos del diablo, que son instrumentos que al final de cuentas nos van a llevar a un problema, cuando hay forma de pues utilizarlos de una forma muy eficiente y a nuestro favor. Y bueno, sabiendo que no te van a meter a la cárcel, no te van a embargar por cierto tipo de deudas, como ya lo habíamos comentado, tarjetas de crédito, créditos personales, bueno, sabiendo esto y sabiendo el momento en el que el banco se va a tardar en mandarte un despacho, que es aproximadamente de 3 a 6 meses, cuando ya estás en el despacho, tienes que saber si es momento, o sea, si ya estás en posibilidades de renegociar la deuda. Si no pudiste negociar la deuda con la institución original, ahora te va a tocar hacerla con el despacho. Yo, por experiencia propia, te recomiendo que hagas una reestructura directo con la institución financiera. Si tu deuda ha pasado ya más de 6 meses, un año y medio, 2 años, en un despacho y ese despacho te sigue llamando y ya los borraste y ya los metiste a la lista negra de tu celular, en fin, ya pasó ese proceso de miedo y sabes perfectamente que ahora tienes que ver qué es lo que debes hacer, porque cuando adquieres esa deuda y dejas de pagar y te meten a buró, pues tardas un rato en darte cuenta que se te están cerrando las puertas para solicitar créditos. Y que más allá de que tengas una deuda o que no hayas pagado una deuda, pues te quedas con el sabor de boca que sí fue por la parte de la culpa de una institución financiera, pero también fue la responsabilidad por tu parte del manejo de tus deudas, ¿no? Entonces, básicamente ahí es donde empieza el proceso y es cuando las personas deciden ahora sí limpiar su buró de crédito y te das cuenta que son pocas las opciones que puedes utilizar para, pues obviamente, volver a renacer como el ave fénix y volver a tener un buró de crédito que te permita tener un buen historial, que eso también te permita que las instituciones tengan credibilidad en ti para volver a prestarte créditos. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer cuando ya te encuentras en esta circunstancia? Ahora sí vamos a pasar a la sección de estas respuestas, de saber cuáles son los diferentes casos y dónde te puedes ubicar para saber cómo actuar y poder, pues, obviamente, modificar tu mal historial de crédito y volver a ponerlo en verdecito para que te sigan prestando las instituciones. Para que eso suceda, bueno, pues hay de dos. Una, o pagas a las instituciones, es decir, le pagas a la institución original todo lo que le debes, y esto puede ser a través de hablar a la institución y pagar lo que debías, o bien reestructurar tu deuda, o bien en esta reestructuración pues cambiar las condiciones, algo que te permita sí pagarlo. La otra sería que puedes consolidar las deudas.
Cuando entras a buró de crédito no entras solo por una, o bueno, no es muy común que entres solo por una cuenta que hayas pagado mal, sino viene toda una serie de créditos, porque dejas de pagar una y después viene la otra y la otra y la otra y ahí es cuando dejas todo. Entonces, si este es tu caso, pues tienes que saber que todas esas deudas va a haber una suma y entonces puedes consolidar esa deuda y pasarla a otro banco con mejores condiciones. O bien, en otra de estas opciones, o sea, esto es cuando las personas o cuando la persona que adquirió deudas tiene ganas de pagar. Y es la mejor opción porque es cuando realmente Buró de Crédito respeta el que tú estés pagando tus deudas y puedes tener menos repercusiones. Porque pues estás llegando a un acuerdo con la institución original. La otra última opción que tienes de esa renegociación, pues es obviamente también, si tienes una propiedad, puedes utilizar un crédito de liquidez para obtener una tasa muchísimo menor a la del mercado respecto a tarjetas de crédito, créditos de auto, etcétera, que te permite dejar en prenda una propiedad para que el banco te preste a una tasa pues de liquidez, que unas tasas de liquidez actualmente pueden andar por ahí de entre el 11 o el 12%. Entonces, si tu intención es buena y has aprendido tu error y quieres remediar, pues puedes utilizar estas opciones que te estoy diciendo. Si vas a medio pagar, porque hay muchas personas que agarran y dicen, bueno, sí, ya tengo la deuda. Tengo mis 20 tarjetas de crédito y debo otros 20 créditos personales y dejan pasar 1, 2, 3 años, ¿no? Puede ser hasta un caso personal porque a mí me pasó así. Yo ya después, en ese segundo ejemplo que te decía que entré a buró de crédito, pues yo me salgo de mi empleo, quedo desempleado. Obviamente yo había pedido unos préstamos, préstamos que no tuve la capacidad de pagar hasta casi el tercer año. Ya a partir de ese año yo comencé a querer renegociar con las instituciones, pero era imposible porque básicamente ya se habían pasado los despachos de cobranza y el despacho de cobranza ya se lo había vendido a otro y a otro y a otro. Entonces comienza a desaparecer realmente la línea del primer prestador, ¿no? O de la primera institución que te prestó, porque ya después pues, prácticamente se ha vendido tu deuda a otras instituciones. Cuando esto pasa, si estás en ese caso, es mucho mejor, no es lo más recomendable, porque muchas personas podrían llamar a esto un fraude por parte de los consumidores, pero pues así es, ¿no? Así llega a suceder y es muy normal que nos pase para nosotros aprender cómo manejar estos instrumentos. Y bueno, si ese es tu caso, que es el caso de medio pagar, así le llamo yo, pues yo te recomiendo que verifiques la tabla, que te la voy a poner aquí, te voy a regalar la liga también en el video, pero que veas esa tabla donde viene por parte del Buró de Crédito, cuáles son los montos que te van a, o sea, que te van a condonar o te van a perdonar desde cierto tiempo para que se borren tus deudas del Buró de Crédito. No se van a borrar de las instituciones a las cuales les debes. Esas solamente se van a borrar cuando el banco desaparezca. Pero por ley y por la ley que rige a las instituciones que dan información financiera a las instituciones de crédito, bueno, se supone que tienen hasta 72 meses desde donde recibes el primer aviso de retraso de pago a la fecha en lo que has dejado de pagar. O sea, por ley, en 72 meses, más o menos 3 años, te tendrían que estar borrando el buró. Pero, de forma interna, el buró de crédito alarga, digamos que este proceso para borrarte de ese mal historial, catalogándote en diferentes secciones dependiendo el monto en UDIs que debas. Es decir, bueno, antes que nada, una UDI es una unidad de inversión y esta unidad de inversión tiene un valor aproximado entre los 5 o 6 pesos. Ahorita debe andar por ahí de los 6,80.
Y dependiendo de las UDIs, de este monto de UDIs, que ahorita te voy a mostrar aquí la tabla en pantalla, pues vamos a ver en cuál es el tiempo que te va a estar borrando buró de crédito. Es importante que sepas que si hay una cantidad mayor, me parece, a las 400.000 UDIs, dependiendo de lo que diga ahorita la tabla que está aquí en el video, si rebasas esa cantidad en deudas, que vendrían siendo casi como 3 millones, 4 millones, digo, 5 millones, eso ya estas instituciones lo llaman un fraude y básicamente teniendo esta opción, o sea, que debas más de estas 400.000 UDIs o bien que hayas hecho un fraude y estés en juicio, pues básicamente nunca vas a poder salir de buró de crédito. Mientras esta no sea tu situación, pues vas a estar corriendo en un rango de entre 3, 6, 7 años a lo máximo, que podrías estar en buró de crédito o bueno, con ese mal historial. Porque lo que pasa cuando ya se ha vencido la deuda, ya ha pasado ese periodo de gracia, pues lo que se hace es que te quedas en buró interno de la institución, es decir, si le debes a HSBC, si le debes a Santander o Scotia, pues digamos en esos tres bancos ya nunca, o bueno, al menos en un muy buen periodo más largo, esos 6 años, te van a hacer un préstamo. Pero todas las instituciones nuevas van a tener acceso a tu historial de buró de crédito, obviamente, donde ya no tienes ese historial de mal pago. Entonces, básicamente ahí es donde vuelves a la vida otra vez en la parte crediticia y tienes una segunda, tercera, cuarta oportunidad dependiendo de las veces que, bueno, pues ya hayas tenido este proceso. Entonces, por un lado era que tú pagas, ¿no? O sea, que decides pagar y decides pagarle a la original, a la institución original. Medio pagar, o sea, negociar quitas, porque bueno, esta es la otra opción, ¿no? Que o pagas o no pagas o medio pagas. Y cuando medio pagas, por lo general lo haces con una reparadora de créditos. Y estas reparadoras de créditos ya saben los procesos para negociar las deudas. Es un intermediario que te dice, ah, bueno, yo te voy a ayudar a que ya llevas 3 años debiéndole a tal institución, no te dejan de llamar, quieres pagar para que ya no tengas deuda, te dejen de estar llamando, llamar a tus familiares. Bueno, te renegocian la deuda, ya saben cómo actuar con estas instituciones, y ahí lo importante es verificar estas instituciones, ¿no? O sea, verificar que realmente te cumplan. Porque cuando tú terminas de hacer el pago de las instituciones bien hecho, o sea, que lo haces por la derecha y le pagas a la institución original, le tienes que pedir la carta de la cancelación del crédito o de la deuda, porque va a ser tu respaldo para dirigirte ya sea con la Conducef o con buró de crédito, para que borren esa deuda y bueno, pues ahí lo único que se garantiza es que se va a marcar ese historial que tuviste, tu score va a bajar. Es muy importante que lo tomes en cuenta. En el caso de que no lo pagaras, pues obviamente se borra totalmente ese historial porque pues has pasado un tiempo de gracia y básicamente pues ahí ya se te borra. En el caso de estas renegociadoras de deuda, de reparadoras de deuda, pues hay que tener cuidado que realmente cuando hagas el pago de esa quita, pues en cierto tiempo te vayan a sacar de buró, porque si te dejan la quita, vas a marcar tu historial por toda la vida de buró de crédito y vas a tener que recurrir a las instituciones como Conducef, Profeco o buró de crédito mismo para que puedas solucionar ese tema, porque eso va a afectar en tus créditos. No es lo mismo solicitar una tarjeta de crédito, un crédito de auto, un crédito hipotecario, teniendo un historial sano, donde cuando tienes ese historial sano, bueno, pues tu aforo va a llegar a los porcentajes del 80, 90 o 100%, ¿no? Cuando quieres comprar un auto, pues mientras mejor tengas tu buró, más alcance de crédito vas a tener si tienes un buen manejo de tu historial. Mientras tengas estas quitas, pues te va a afectar y posiblemente en vez de prestarte un 40, un 80, un 90%, te van a prestar un 40 o un 30% a una tasa más alta. Entonces, yo te comento esto porque debes de tener mucho cuidado en saber si sí vas a pagar, si sí vas a renegociar, cómo vas a renegociar esas deudas, qué instituciones están de respaldo para que tú sepas que pues, no va a ser un fraude, que bueno,
Acá se da mucho ese tipo de fraudes, ¿no? Hay muchas empresas que, abusando de esto que te platico, de las reparadoras de crédito, te dicen, ah, mira, si me pagas cierta lana, yo te borro en lo que te vayan a hacer la evaluación. Y pagas y toma, ¿no? O sea, en la vida los vuelves a ver. Es importante saber también que, pues, todos los créditos que te dan, o por ejemplo, estos créditos que yo te platicaba de liquidez para que puedas pagar tu deuda total, todos tienen una comisión por apertura. Entonces, pero esa comisión se cobra dentro del crédito para que, pues, obviamente se puedan renegociar las deudas, no antes. Entonces, hay mucha gente que viene, se acerca y te dice, no, pues yo te saco de buró para que puedas tener. O sea, para que puedas seguir solicitando créditos o hago ahí una trampita, eso no se puede hacer. O sea, eso es imposible. ¿Por qué? Porque pues esta empresa de círculo de crédito y de buró de crédito pues trabajan para las instituciones financieras. Entonces, actuar de una forma indebida ante esas instituciones financieras perdería credibilidad de buró de crédito, de círculo de crédito. Entonces, eso, olvídalo. Esas son las tres opciones. Te digo, tienes que valorar el saber si pagas, si no pagas, quién tiene la deuda, dónde están los despachos, si vas a hacer una reparación de tu crédito, si lo prefieres hacer con un crédito de liquidez. Hay muchas opciones. Y bueno, pues lo que más te recomiendo es que te dirijas con expertos. Dentro de este video te voy a dejar la liga de donde yo saco esta información, la liga también donde viene ahí la tablita de buró de crédito, para que pues también te dirijas con las instituciones que pues pueden manipular de mejor manera esta información y te pueden ayudar pues obviamente de una mejor manera. Y bueno, pues ya por último, digo, si tienes dudas, si tienes comentarios, te agradecería mucho que le piques ahí al video y le pongas like, que le pongas suscribirte, que le pongas a la campanita para que te indique mis nuevos videos. Si te está sirviendo esta información, pues te digo, espero tus comentarios, espero tus dudas. Y bueno, por último, quiero compartirte qué fue lo que pasó con mis deudas. O sea, al final de cuentas, pues yo sí tuve que tomar un periodo de gracia porque tomé la decisión después de que me habían endeudado muchísimo. Ya no podía más, ¿no? O sea, nunca lo hice con un fin malo, ni con un fin de aprovecharme. Estaba entre la espada y la pared. Yo estaba buscando, pues, la parte de mi emprendimiento, factores personales. Y todas las deudas que yo tenía al momento de salirme de mi empleo, pues obviamente me cobran factura, me dejan sin obtener créditos, me dejan aproximadamente 6 años sin que pueda utilizar pues tarjetas o pueda solicitar créditos de auto, hipotecas, etc. Y bueno, pues en este proceso pues aprendes, ¿no? Realmente a valorar ese historial. Por otro lado, pues me doy cuenta, ¿no? De esa falta de cultura financiera y es por eso que también comparto este video, porque es muy importante que esta información la tengan a la mano. Y más allá de eso, pues si te ocurren dudas y así, pues oye, Javi, ¿qué pasa si no pago? ¿Qué pasa si dejo tanto? ¿No? Porque muchas veces también es la estrategia de qué es lo que queremos hacer. Tenemos que acercarnos con un asesor para que ese asesor nos diga, no, pues tu caso está así, tu perfil está así, porque no para todos es la misma solución, eso yo lo sé. Y bueno, por eso también te dejo esas ligas de las instituciones para que te empapes de más información y logres salir de tu buró. Te digo, yo ya hace poco, según yo voy a poner en este video ahorita mi buró de crédito, pero básicamente es porque pues ya salí, ¿no? Y otra vez vuelve a esa normalidad, se desaparecen. Yo sé que no puedo solicitar ciertos créditos en ciertas instituciones, pero en las demás ahora pues me queda pues ese aprendizaje de saber que puedo utilizar de una mejor manera la credibilidad de las instituciones y manejar de una mejor manera mis créditos. Porque pues básicamente pues eso te deja la experiencia. De antemano te agradezco el tiempo que te has tomado para este video. Te digo, si tienes alguna duda o así, pues
Con gusto, yo te la voy a poder responder en los comentarios. Y te recuerdo, mi nombre es Javier Vázquez. Oficialmente, bueno, pues yo soy broker de crédito hipotecario y aprovechando mi experiencia en el sector inmobiliario, en la parte de economía, porque yo soy economista, y en la parte de las finanzas, bueno, pues comparto esta información a través de este canal con un nuevo nombre que se llama Economía, Finanzas y el Sector Inmobiliario, precisamente por esa información, pues te invito a que te suscribas y seguramente te vas a estar encontrando no solo temas de ámbito financiero, sino también legal en la parte de inmuebles o en explicaciones sobre el sector inmobiliario. Que tengas un muy buen día. Y pues nos vemos en nuestro siguiente video.